Gloria a Dios, aleluya. Hermanos y hermanas, que el Señor me le bendiga a cada uno por nombre. Que sea el Señor Jesucristo guiando a cada uno conforme la voluntad de Él, conforme el propósito. Sea usted que está mirando y escuchando esta transmisión, bienvenido. Recuerde que nosotros somos CIC, Construyendo Iglesias Cristianas. Transmitimos acá desde la comunidad de Lislis, Balfate, Colón. Ahora estamos, hermano y hermana, acá en lo que es la iglesia Dios Proveerá. Aquí estamos en la iglesia Dios Proveerá, iglesia de Asamblea de Dios. Aquí estamos ya, hermanos y hermanas, listos para llevar bendición a la vida de cada uno por nombre de los que ya se encuentran conectados. Agradecemos las 15 personas que están conectadas acá a lo que es Construyendo Iglesias Cristianas. Recuerde, amado y amada hermana, que usted puede también ser parte de esta transmisión. Envíenos un comentario, envíenos ahí un saludo. Si usted quiere saludar a alguien, amado y amada hermana, envíe ahí un comentario y nosotros estaremos dándole lectura en lo que es la transmisión, durante toda la transmisión. Ahora, hermano y hermana, estamos con un grupo de hermanos y hermanas acá en lo que es la iglesia Asamblea de Dios, Dios Proveerá, listos para cantarle a nuestro Señor Jesucristo, listos para adorar ese nombre que es sobre todo nombre, el nombre del Señor que vive, el que reina. Amén, aleluya, maravilloso sea cada uno por nombre, que el Señor le bendiga. Ya acá, hermano y hermana, pronto daremos inicio a lo que es a cantarle a nuestro Señor Jesucristo. Allí, que el Señor bendiga allá a Briani, ahí que ya está lista. A Briani, que el Señor me le bendiga a Briani ahí, y que el Señor me le siga dando sabiduría a esta niña y que me la siga cuidando conforme la voluntad de Él, conforme el propósito que Él tenga. Sea usted, hermano y hermana, bienvenida a lo que es y bienvenido a esta transmisión de hoy, viernes 22. Una transmisión, hermano y hermana, que ha sido preparada por un grupo de hermanas de acá de la iglesia que hoy van a cantarle a nuestro Señor Jesucristo. Ellos, hermano y hermana, son también del grupo de alabanza, pertenecen al grupo de alabanza de acá de la iglesia. Así es que nosotros estamos ya acá, hermano y hermano, para dirigir este programa acá. Estamos para darle paso a lo que es esta programación. Así es que ya lo voy a invitar a usted, amado y amada hermana, que vaya a la Sagrada Escritura y al libro de Salmo 150. Recuerde que hicimos un video promocional ahí y lo colgamos en las redes, y nosotros teníamos como base este tema, este versículo, hermano y hermana, del Salmo 150. Ahora vamos a leer lo que es todo el Salmo 150, amado y amada hermana. 150, del 1 al 6. Dice así: alabadle a Dios en su santuario, alabadle en la manifestencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Aleluya. Maravilloso sea nuestro Señor Jesucristo. A usted que me está escuchando, amado y amada hermana, la palabra de Dios nos insta, nos motiva a nosotros, a cada uno de los que estamos, hermano y hermana, dentro del camino del Señor, a alabarle, a bendecir su nombre, a darle alabanza. Por lo tanto, CIC, Construyendo Iglesias Cristianas, hermano y hermana, ha dedicado este día para cantarle a nuestro Señor Jesucristo. Y usted que se encuentra ahí, amado y amada hermana, usted puede ser partícipe de esto. Usted tiene su celular ahí, cante junto a nosotros, amado y amada hermana, en esta noche. Escríbanos allí si tiene alguna petición, hermano y hermana, de oración. Claro que podemos orar por usted, hermano y hermana. Claro que podemos hacerlo. Claro que podemos hacerlo. Si usted quiere enviar un saludo, también, hermano y hermana, nosotros estaremos dándole lectura a cada uno de esos mensajes. Así es que agradecidos, hermano y hermana, con cada uno por nombre de los que están ya en esta transmisión. Comparta, dele me gusta a la transmisión, siga la página. Si usted no sigue la página y está dentro de esos 15 que están mirando la transmisión, usted debe de darle seguir a la página, dele me gusta a la transmisión y comparta, amado y amada hermana, en todos los grupos,
en todos los grupos que usted esté en Facebook, compártalo. En todos los grupos que usted esté en WhatsApp, compártala con sus amigos. Aquel que no ha llegado a los pies del Señor todavía, usted, hermano y hermana, puede hacer ese instrumento que Dios puede usar para llegar a él o a ella que está fuera del camino del Señor. Así es que estamos listos, amado y amada hermana, para adorar y exaltar el precioso nombre del Señor Jesucristo. Y dice el Salmo 156, todo lo que respira, alabe a Jehová. Así es que estamos listos, hermano y hermana, en esta preciosa noche para adorar y glorificar y exaltar el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así es que, sin más que decirle, amado y amada hermana, allí hay un botoncito de darle me gusta. Ahí hay un botoncito de darle un corazón rojo, hermano y hermana. Me encanta. Usted presione esos botones, amado y amada hermana, como lo estoy haciendo en estos momentos. Eso es gratis. Eso es gratis. Hágalo, amado y amada hermana, que usted está en la transmisión. Comparta con sus amigos, con sus amigas, con sus hermanos, con sus hermanas. Comparta la transmisión. Así es que estamos listos, amado y amada hermana, para dar comienzo a lo que es la adoración de CIC. Este programa se llama Alabanza con CIC. Lo dejamos con los hermanos. Maravilloso es el nombre del Señor Jesucristo. Pues nosotros no merecíamos nada. Aún siendo pecadores, nuestro Jesús vino a morir a una cruz por ti y por mí, querido amigo, querido hermano. Acompáñanos a adorar el nombre de Jesús. No entiendo cómo siendo pecador fuiste a la cruz por mí, lo entregaste todo. No te reservaste nada. Conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores, no me despreciaste, sino que me abrazaste. Diste tu sangre por mí. Entregaste todo, no te reservaste nada. Conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores, no me despreciaste, sino que me abrazaste. Diste tu sangre por mí. Todo por mí, mi Jesús. Diste tu sangre.
amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural. Tu amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural, por mí. En cada lágrima
Gloria a Dios, aleluya, amados y amadas hermanas. Usted que me está escuchando ahí, amado y amada, esperamos que usted haya disfrutado y se haya gozado en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Así es que el Señor bendiga a nuestro hermano Darwin Oliva, a nuestra hermana Suheidi III, a nuestra hermana Lirene Vides, a nuestra hermana Cecia III, a cada uno conforme a su voluntad, conforme a sus propósitos, que sea el Señor bendiciendo la vida de cada uno de ellos. Así es que estamos contentos, amado y amada hermana, en esta preciosa noche. Estamos acá para adorar y exaltar ese nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esperamos, hermano y hermana, que usted está ahí, que reviente esos me gustas, amado. Denle me gusta ahí a la transmisión, denle me gusta, denle me encanta ahí. Comparta la transmisión, amado y amada hermana. Nosotros estaremos contentos de llevar la alabanza a aquellos y aquellas hermanos y hermanas que están fuera del camino del Señor, y también aquellos que están dentro del camino del Señor. Nosotros nos encontramos contentos de poder entrar en la casa de aquel que todavía no ha llegado a los pies de Cristo. Nosotros estamos contentos también de llegar a ellos. Estamos contentos de llegar a aquellos que ya están en el camino del Señor, amado y amada hermana. Comparta, esa es la forma para que usted nos pueda ayudar. Comparta lo que es la transmisión en esta preciosa noche. Ya vamos a dar lectura a algunos, amados y hermanas, hermanas, unos mensajes que nos han llegado acá. Briani, ahí saludos para Briani, que el Señor bendiga a Briani. A María Vázquez, ahí Dios les bendiga, dice nuestra hermana María Vázquez. Quiero que oren por mí, amén, hermana María, Marina Vázquez. Para mi esposa, un saludo también ahí, Ingrid Llaneri Argueta, bendiciones, dice, bendiciones para ella también. Nuestra hermana Marina Vázquez, estaremos orando por usted, amada y amada hermana ahí, que el Señor le bendiga poderosamente, estaremos orando en unos momentos por usted. Marlon Guardado, saludos hermano, muchas bendiciones, saludos para mi madre, y agradecido con mi Dios, porque ya mi hermana Delmi ya está aquí con nosotros. Bendiciones allá a Marvin, allá Estados Unidos, que el Señor le bendiga. Dios, Marvin, da respuestas a las oraciones. Dice la palabra del Señor, donde dos o tres hermanos y hermanas se reúnen, ahí está el Señor Jesucristo. Cuando clama el justo, dice la palabra, Dios le oye. Así es que, amado y amada hermana, ustedes si tienen alguna petición de oración, háganlo saber y nosotros estaremos orando por ustedes ahí donde se encuentran. Nuestro hermano Marvin Guardado, que el Señor me le bendiga ahí hasta allá los Estados Unidos, y contento por la llegada de Delmi Murillo también allá a los Estados Unidos. Bendiciones, hermana Delmi. Bendiciones, hermano Marvin. Ahí que el Señor me le bendiga poderosamente, a cada uno conforme a su voluntad, conforme a sus propósitos. Seguimos leyendo, amado y amada hermana. Dice acá Briani, un saludo para el hermano Enil. Un saludo le mandan, hermano Enil, de parte de Briani. Hermano, su programa me da mucha ayuda. Gracias, dice Briani. Que el Señor me le bendiga, Briani. Que el Señor me le siga bendiciendo ahí. Pastor Javier Monte, bendiciones, hermano. Bendiciones para usted, pastor. Hasta allá, las delicias acá en Balfate, Colón. Que el Señor me le bendiga. A mi prima también allá, hacia los Estados Unidos, allá. Creo que ella se encuentra en Dallas. Creo que si no me equivoco, por allá está. Que el Señor me le bendiga allá en los Estados Unidos. Bendiciones, mi prima. Marina Vázquez, siempre miro su programa. Es de gran bendición. Bendiciones para usted, hermana Marina Vázquez. Que el Señor me le bendiga poderosamente. Estaremos orando. Estaremos orando por usted, amada hermana Marina. En unos momentos cuando ya los hermanos pues canten las alabanzas aquí. Maravilloso sea nuestro Señor Jesucristo. Gracias, hermana Marina, por vernos. Gracias. Para nosotros es de gran gozo saber de ustedes, amado y amada hermana. Escríbanos ahí y nosotros estaremos dándole lectura a sus mensajes. Dice Manuel Fuente, Dios les bendiga. Los veo aquí en La Begona, Macuelizo, Santa Bárbara. Oiga, desde Macuelizo, Santa Bárbara, para mi hermano Manuel Fuentes allá, a Macuelizo, Santa Bárbara, que el Señor me le bendiga poderosamente. Hermano allá, que el Señor bendiga a su familia. Que el Señor lo bendiga allí donde usted se encuentra. Jay Fernando Rosales dice, saludes. Saludos para usted, hermano, y que el Señor me le bendiga. Jay Fernando Rosales. Keira Ramírez, Dios bendiga ese maravilloso ministerio de alabanza. Bendiciones, hermana Kenia Ramos. Bendiciones para usted y que el Señor bendiga a estos jóvenes, jovencitas que se han levantado acá en lo que es
iglesia, asamblea de Dios, Dios proveerá. Recuerde que dejamos un tiempo la cabina de CIC, amado y amada hermana, para venirnos acá a la iglesia. Dios proveerá de las asambleas de Dios. Acá estamos transmitiendo en vivo para cada uno de ustedes, amado y amada hermana. Acá también que el Señor bendiga a nuestra hermana Patricia, que está en los controles ahí ayudándonos, hermano y hermana. Bendiciones para ella también. Dice acá Kevin Castillo Sánchez, saludos, bendiciones para todos a la distancia. Hermano Kevin, bendiciones para usted. También mi hermana Kenzie Rodesno dice, Dios le bendiga, familia, Dios proveerá. Bendiciones, hermana Kenzie, bendiciones, hermano Kevin. Allá donde se encuentre, que el Señor Jesucristo sea derramando su bendito espíritu desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies. Seguimos contentos, amado y amada hermana, acá desde la iglesia Asamblea de Dios, Dios proveerá. Estamos transmitiendo en vivo para cada uno de ustedes. Recuerde que nosotros somos 6C. 6C nació en los pensamientos de Dios para quedarse en los corazones de las personas. Así es que usted, amado y amada hermana, gócese en el Señor Jesucristo cantándole alabanzas al Señor en esta preciosa noche. Agradecemos a cada uno por nombre de los que están ahí, amado y amada hermana, bien viendo la transmisión, las 19 personas que se encuentran ahí mirando la transmisión. Que el Señor me le bendiga poderosamente a cada uno conforme la voluntad de Él, conforme el propósito que Él tenga en la vida de cada uno de ustedes. Así es que le digo, amado y amada hermana, en esta preciosa noche, usted debe de gozarse con 6C. Gócese en la alabanza, amado y amada hermana. Gócese ahí donde usted se encuentra. Ponga el teléfono ahí, si usted está mirando la transmisión, póngalo ahí. Si tiene un televisor, que pueda también ponerlo ahí, póngalo en la televisión, amado y amada hermana. Póngalo para que nos gocemos juntos en el camino aquí con 6C, construyendo iglesias cristianas. Estamos transmitiendo, recuerde, desde la comunidad de Lislis, Balfate, Colón, para cada uno de ustedes, amado y amada hermana, que ya se encuentran dentro del camino del Señor, y también aquellos que están fuera del camino de nuestro Señor Jesucristo. Estamos contentos en esta preciosa noche, amado y amada hermana, porque estamos transmitiendo la primera vez lo que son alabanzas conjunto acá con los hermanos. Y de repente hemos tenido dificultades, hermano y hermana. De repente usted no escucha el mejor sonido, pero nosotros lo hacemos con el corazón para agradar a nuestro Señor Jesucristo y para deleitarnos en la presencia de Él. Así es que esperamos también que usted, hermano y hermana, se deleite en la presencia del Señor, se goce junto con nosotros acá. Estamos muy contentos de seguir adorándole, de seguir bendiciendo la vida de cada uno de los que ya están. Así es que escríbanos, amado y amada hermana. Y si tiene una petición de oración, nosotros estamos para eso, para orar por usted, amado y amada hermana. No importa cuál es la dificultad, cuál es el problema, cuál es la enfermedad, nosotros estamos listos para orar por cada uno de ustedes. Así es que, y si tiene algún saludo para alguien, haga el saludo, amado y amada hermana. Nosotros estaremos acá leyendo también su comentario. Así es que seguimos, amado y amada hermana, acá listos. Ya están nuestros hermanos para seguir adorando y exaltando el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gócese, alábele en esta noche con los hermanos de CIC. Abre mis ojos, oh Cristo.
quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero. Quiero verte. Abre mis ojos. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero. Cielos y de la tierra, Jesús, el Señor, Él es santo, 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 tres veces santo, aleluya. Gloria a Dios, maravilloso es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos acá, hermanos y hermanas, seguimos adorando y exaltando ese precioso nombre. Estamos acá con los hermanos y hermanas acá de la iglesia. Dios proveerá. Estamos acá en este lugar, hermano, en este templo que Dios ha permitido, hermano y hermana, levantar acá. Desde hace muchos años acá hubieron hombres y mujeres
que se levantaron para levantar este templo. Ahora nosotros disfrutamos estar en la presencia del Señor gracias a ellos, amado y amada hermana. Así que nosotros también estamos acá ya listos, hermano y hermana. Estamos listos para seguir adorando y exaltando el precioso nombre. Vamos a leer aquí algunos mensajes que nos han llegado. Dice Elmer de Jesús, Dios les bendiga, maravilloso programa. Bendiciones, hermano y hermana. Este programa se llama Alabanza con 6C, construyendo iglesias cristianas. Eso significa 6C, amado y amada hermana. Dunia Peralta dice, bendiciones pueblo de Dios, grandes en su misericordia para cada uno. Sus oraciones sean de continuo siempre, amado hermano. Bendiciones, hermana Dunia Peralta. Allá donde usted se encuentra, que el Señor Jesucristo sea bendiciéndole poderosamente. Jocelyn Murillo dice, Dios le bendiga, hermano, que nuestro Señor Jesucristo continúe bendiciendo su vida. Bendiciones ahí, hermana Jocelyn Murillo. También nuestra hermana Briani le había mandado saludos a mi hermana Jocelyn Murillo. Y acá dicen, Jocelyn Murillo dice, saludos también para Briani. Briani, ahí te mandan saludos tu tía Jocelyn. Así es que estamos agradecidos, bendiciones para cada uno de ustedes. Acá, maravilloso es el Señor. Dice nuestra hermana Patricia Pineda, dice, que el Señor bendiga la vida de cada uno de mis hermanos que están viendo la transmisión, que Dios bendiga sus vidas y su familia. Que Dios bendiga el ministerio de alabanza. Amén. Que Dios bendiga a estas jovencitas y a mi hermano Darwin, que sigan adorando y exaltando ese precioso nombre. Ese nombre que es sobre todo nombre, amado y amada hermana. Seguimos contentos adorándole. Acá nuestra hermana Delmi Alemán nos manda un corazón. Corazón bien rojo ahí. Estamos así, hermano y hermana, de contento, así como mandó ese corazón usted ahí en esta preciosa noche. Marlon Guardado dice, hermano, saludos para mi mamá y mi hermana. Aquí estamos juntos escuchándole, bendiciones. Hermano Marvin Guardado, que el Señor me le bendiga. O también a su madre ahí, Rosa Guardado, que el Señor me le siga bendiciendo poderosamente. Y a su hermana también, Delmi, que el Señor me le bendiga, que hace unos horas o días llegó allá a los Estados Unidos. Agradecidos nosotros también con el Señor Jesucristo porque me dio esa oportunidad de estar allá. Así es que el Señor bendiga a toda su familia allí, hermano Marvin Guardado, hasta los Estados Unidos allá. Que el Señor bendiga a cada uno por nombre, conforme la voluntad de Él, conforme el propósito. Maravilloso sea el Señor, dice Dunia Peralta acá. Dice, un cordial saludo para la familia Castillo allí en Lislí. Muchas bendiciones. Acá envían saludos para la familia Castillo. Bendiciones de parte de nuestra hermana Dunia Peralta. Que el Señor bendiga a cada uno de los que forman parte de esta familia. La familia Castillo acá en Lislís, Balfate, Colón. Maravilloso es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, también dice nuestra hermana Dunia Peralta, para mi hermana Mayra de Castillo, un cordial saludo, que se goza en la presencia del Señor. Sí, hermana. Nosotros lo sabemos porque hemos visto acá a la hermana gozarse en la presencia del Señor. Bendiciones ahí para mi hermana Mayra de Castillo. También le envía saludos nuestra hermana Dunia Peralta. Que el Señor me le bendiga a usted, hermana Mayra. Y también nuestra hermana Dunia Peralta, allá donde se encuentra. Señor, sea bendiciéndoles a cada uno por nombre, conforme la voluntad de Él, conforme los propósitos que Él tenga en la vida de cada uno. Así es que seguimos, amado y amada hermana, acá contento para adorarle. Seguimos para adorar y exaltar el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Seguimos contentos con cada uno por nombre, amado y amada hermana. Acá nos están escribiendo también. Dice, acá vamos a leer algunos. Adriel Yelixa Escobar dice, qué bello, bendiciones. Bendiciones para usted, Yelixa Escobar, hasta allá a los Estados Unidos, prima, que el Señor me le bendiga ahí poderosamente. Dice que ahí etiquetó a Hidalmis Alemán y a Arjani Alemán. Etiquete a sus familiares, amado y amada hermana. Etiquete a aquella persona con este programa, aquella persona que usted, o con esta transmisión, que usted considere, hermano y hermana, o que ande fuera del camino del Señor. Usted etiquételo ahí. Etiquételo, amado y amada hermana, porque es la forma como usted puede llevar el evangelio a aquellas personas. Es la forma como usted puede evangelizar en esta noche. Dios le está presentando esa oportunidad. Maravilloso sea el Señor Jesucristo. María Rita dice, un saludo para usted, hermano. Bendiciones ahí, bendiciones. Yesenia Vides, hola,
Bendiciones, una oración para mi familia que está allá en los Estados Unidos. Por favor, bendiciones. Estaremos orando por nuestra hermana Marina Vázquez y también por Yesenia Vides y la familia de ella. Maravilloso sea nuestro Señor Jesucristo. Seguimos adorándole y exaltando el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí usted que está en casita, invitarle que si puede acompañarnos también cerrando sus ojos. Yo sé que hay momentos en los cuales a nosotros nos parece imposible seguir adelante, pero con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo todo es posible. Cuando nosotros ponemos la confianza en Él, ponemos nuestro fundamento en Él, créame, Jesús hace cosas maravillosas que nosotros no podemos explicar. Pero Dios siempre está obrando ahí, aunque nosotros no podamos entenderlo, pero Dios está obrando, aunque muchas veces tú no lo puedas ver, pero Dios está obrando allí. Canta esta alabanza conmigo, te va a ser de bendición. Dios no rechaza oración, oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer.
Gloria a Dios, aleluya. Seguimos gozando, hermano y hermana, usted que está ahí, se encuentra ya ahí en lo que es la transmisión, usted que ha entrado, estamos gozándonos en la presencia del Señor acá, hermano y hermana. Seguimos gozándonos, seguimos disfrutando de la presencia del Señor. Métase al fuego usted, amado y amada hermana, que usted se encuentra ahí. Métase al fuego del Señor, ese fuego que le va a ayudar, ese fuego que le va a dar fortaleza para seguir adelante. Que el Señor bendiga a cada uno por nombre, los 18 hermanos y hermanas que están ahí mirando la transmisión, amado y amada hermana. Que el Señor sea bendiciéndole poderosamente a cada uno conforme la voluntad de Él, conforme el propósito. Así es que estamos acá, hermano y hermana, en la iglesia Asamblea de Dios. Dios proveerá de la comunidad de Lislis, Balfate, Colón, para llevar bendición a cada uno por nombre. Denle me gusta, hermano y hermana, a ese botón ahí de una manito azul. Ese es gratis, amado y hermana, ese no se compra. Hay un corazoncito también, que eso es gratis, hermano y hermana, eso no se compra. Denle ahí, píquele, hermano y hermana, denle las veces que sea necesaria, eso no se compra. Ahí, denle, comparta la transmisión a aquel amigo que todavía no ha llegado a los pies del Señor. Compártale la transmisión, amado y amada hermana. Llevemos, expandamos el evangelio hasta lo último de la tierra, como dice la palabra del Señor Jesucristo. Que el Señor sea bendiciendo a cada uno por nombre de aquellos que han compartido la transmisión, que le han dado me gusta, aquellos que están dentro ahorita en la transmisión mirándola. Que el Señor bendiga a cada uno por nombre. Si de las 20 personas que nos están viendo en vivo, alguno y alguna no le ha dado seguir a la página, le invitamos que le dé seguir, amado y amada hermana. Ya que nosotros estamos transmitiendo los días lunes, los días viernes, siempre a las 7 de la noche. Estamos transmitiendo, y este es un caso muy especial porque nos hemos en esta preciosa noche trasladado acá a la iglesia para cantarle alabanzas al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al que merece toda la honra, al que merece toda la gloria. A ese adoramos en este lugar, amado y amada hermana, junto con los hermanos ahí. Maravilloso sea el Señor Jesucristo. Que el Señor bendiga a cada uno por nombre de aquellos que nos están enviando ahí mensajes, amado y amada hermana. Compártala para que lleguemos más. Recuerde, transmitimos los días lunes y viernes a las 7 de la noche. Los días lunes estamos con el programa Una Luz en Medio de las Tinieblas, con el pastor y evangelista Vladimir Munguía. Búsquenos en la página de Facebook y en el canal también, hermano y hermana, de YouTube. Búsquenos ahí como Construyendo Iglesia Cristiana. Allí predicamos la palabra del Señor y también ahí le cantamos alabanza como en esta preciosa noche. También los días viernes, hermano y hermana, estamos ahí transmitiendo. Vamos a iniciar con el programa Rompiendo las Cadenas. Así se llama el programa que se va a estar transmitiendo todos los viernes. Y este programa, hermano y hermana, de adoración se llama Alabanzas con C&C. Recuerde, son tres programas, amado y amada hermana. Cuatro, porque la vez pasada transmitimos uno conversando sobre el pan de vida. Así es que estamos, hermano y hermana, acá con esos cuatro programas. Pero los programas que van a estar siempre, hermano, los días lunes es... estamos hablando de Una Luz en Medio de las Tinieblas. Y también el día viernes estará el programa Rompiendo las Cadenas. Y de vez en cuando vamos a transmitir alabanzas con C&C, y también vamos a transmitir lo que es Conversando sobre el Pan de Vida. Así es que usted comparta las transmisiones, hermano, los días lunes y viernes, siempre a las 7 de la noche. Es la hora que usted tiene, hermano y hermana, para gozarse con C&C. Es la hora que usted tiene que apartar para escuchar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Maravilloso sea el Señor. Quiero decirle, amado y amada hermana, que esta es la primera transmisión que hacemos desde la iglesia acá. Desde ya días nos habían dado el permiso, como C&C nos había dado el permiso la iglesia, pero este es el primer programa que hacemos. Esperamos, hermano y hermana, mejorar, porque muchas veces, amado y amada hermana, pues hay problemas con los en lo que es el equipo técnico, porque nosotros no tenemos aquellos equipos técnicos tan especializados, pero con eso alabamos al Señor, hermano y hermana. Con eso adoramos al que vive, al que reina por los siglos de los siglos. Bendiciones para cada uno de los que están en la transmisión. Así es que leemos acá, Víctor Manuel III dice: bendiciones, saludos para la familia Tercero Bustillo.
Bendiciones para la familia Tercero Bustillo, acá en lo que es la Iglesia Asamblea de Dios. Dios proveerá bendiciones, dice lo que es Víctor Manuel Tercero. Les envía bendiciones a los hermanos. Jocelyn Murillo dice, un saludo para mi esposo Ramfis. Bendiciones para el esposo de mi hermana Jocelyn, para Ramfis. Hermano, que el Señor me le bendiga a Ramfis allá donde se encuentra. Que el Señor sea bendiciéndole poderosamente. Espero haber pronunciado correctamente el nombre, hermano y hermana. Los nombres son muy caprichosos, pero espero haber pronunciado el nombre de nuestro, el esposo, el nombre del esposo de nuestra hermana Jocelyn Murillo. Recuerde que 6C nació en los pensamientos de Dios para quedarse en los corazones de las personas. Transmitimos desde la comunidad de Islip, Balfate, Colón, para cada uno de ustedes. Seguimos gozándonos, hermano y hermana, con la alabanza. Los hermanos y hermanas están listos para cantarle. Aleluya, gloria a Dios. Gracias a Dios porque nos ha permitido llegar hasta este momento, ya casi una hora, pero nos hemos gozado delante de la presencia de Dios. Y qué mejor manera de despedirnos que vamos a cantar una alabanza ya propia del ministerio. Algunos será sorpresa, para otros han estado esperando este momento por mucho tiempo. Algunos hermanos han dicho, hermano, ¿y usted cuándo? Bueno, hoy es el día. Hoy es el día que Dios ha escogido para que nosotros cantemos de una manera muy especial a Él, ya que Él se merece toda la honra y toda la gloria.
Y la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga y que sea la paz de Dios reinando en su corazón también. Bendiciones a cada uno de ustedes. Maravilloso es el nombre del Señor Jesucristo, amado y amada hermana. Usted que está ahí gozándose en la presencia del Señor. Esperamos, hermanos y hermanas, que esta transmisión así haya sido de mucha bendición. Mire que más bien me han sorprendido, más bien a mí, amado y amada hermana, en esta noche, porque los hermanos acá, hermanos, se estrenaron con esta alabanza. Pues nosotros acá le hemos escuchado muchas veces esta alabanza, que la última que cantaron, pues ellos la escribieron, pues ahí creo que así es, hermano. Así es que del grupo de alabanza de aquí, de Asamblea de Dios, Dios proveerá. Así es que seguimos, hermano y hermana, gozándonos en la presencia del Señor, porque Él vive, porque Él reina por los siglos de los siglos. Ahí que el Señor bendiga a cada uno de los que nos están escribiendo, aquellos que por primera vez nos han visto en esta transmisión, hermano. Denle seguir a la página ahí. Ayúdenos, siga la página para que este contenido se expanda, hermano y hermana, y lleguemos a aquellos que están fuera del camino del Señor, y también aquellos que están dentro del camino del Señor, pues puedan fortalecer sus vidas. Así es que ya estamos finalizando este programa, hermano y hermana. Estuvo en la alabanza los hermanos de acá de la Iglesia Asamblea de Dios. Dios proveerá, pero más sin antes queremos orar por los hermanos que nos pidieron oración, y de último vamos a leer algunos mensajes ahí. Si usted tiene algún saludo, hágalo saber, hermano, o una petición de oración, hágalo saber, que ahorita vamos a orar. Y después de esta oración, pues si hay alguien más que ha pedido oración, también lo vamos a hacer. Y alguien que quiere saludar a otra persona acá en la comunidad o en el país o fuera del país, nosotros estaremos prestos para leer esos mensajes que usted escriba, amado y amada hermana. Oramos entonces por la vida de nuestra hermana Marina Vázquez y también por la familia Vides, que nos han pedido oración en esta noche. Oramos aquí. Nuestros hermanos también nos ayudan, hermanos de la alabanza, ayúdenos a orar para que el Señor Jesucristo conteste esta oración. Maravilloso sea el Señor. Oramos ahí donde se encuentra Marina Vázquez. Padre y buen Dios todopoderoso, tú que habitas allá en lo alto, te damos las gracias una vez más porque nos permite estar en este lugar, adorarte y exaltar tu precioso nombre. Padre, venimos delante de ti, Padre. Tu palabra dice, clama a mí y yo responderé. Estamos clamando a ti, Padre, porque nuestra hermana Jehová de los ejércitos, allá donde se encuentra nuestra hermana Marina Vázquez, que seas tú bendiciéndole desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies, que sea tu santo bendito espíritu, Padre, ahora recorriendo su cuerpo, Jehová, si es por motivo de enfermedad, toda dolencia, toda infección, ahora se va por el poder de tu palabra, en el nombre que es sobre todo nombre. Si es alguna dificultad, algún problema que mi hermana está pasando, Jehová, nosotros no conocemos, pero tú sí conoces, Jehová de los ejércitos. Nosotros no sabemos, Cristo de la gloria, qué es lo que está pasando con nuestra hermana Marina Vázquez, allá donde se encuentra, pero tú sí conoces, Padre, tú sí la conoces a ella. Ahora, desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies, una doble porción de tu Espíritu Santo sea llegando a la vida de ella y cubriéndole y bendiciéndole, Jehová. En ese nombre que es sobre todo nombre, pedimos una cobertura especial, una doble porción de tu Espíritu Santo, Jehová. Ahora en el nombre de Jesús, Padre Santo, por el poder de tu palabra. También, Señor Jesucristo, se ha comunicado con nosotros nuestra hermana Yesenia Vides,
ha pedido oración por toda la familia Vides, allá donde se encuentran, allá en los Estados Unidos, Padre Santo. Oramos para que seas tú, Padre Santo, dándole respuesta, dándole solución a cada uno de los problemas, a cada una de las dificultades que está pasando esta familia. Todo aquel que no se encuentra, Padre, dentro del camino del Señor de esta familia, ahora en el nombre que es sobre todo nombre, Jehová, en ese nombre venimos pidiendo que seas tú, Padre, que seas tú instando, motivando a cada uno por nombre, conforme tu voluntad, conforme tus propósitos, seas tú actuando, manifestando de tu gloria y de tu poder en esta familia, Padre, allá donde se encuentra en los Estados Unidos. Que el Señor bendiga a cada uno por nombre, conforme la voluntad, conforme a los propósitos. Padre, lo hemos pedido en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Depositamos la vida de nuestra hermana Marina Vázquez, Padre, en tus manos. Depositamos también toda la familia Vides, Padre, que se encuentra ya en Estados Unidos, en tus manos. Que sea tú, oh, tu gloria y tu poder derramándose desde la coronilla de las cabezas hasta la planta de los pies. Una doble porción de tu Espíritu Santo sea llegando a la vida de cada uno de estos familiares, Jehová. Ahora seas tú obrando, manifestando de tu presencia por el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús pedimos todo, en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el que vive, el que reina por los siglos de los siglos. Amén y amén. Maravilloso sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermana Marina Vázquez, allí donde usted se encuentra, el Señor va a hacer la obra, hermana. No importa si es un problema, no importa si es una enfermedad, el Señor va a hacer la obra. La pregunta que le voy a hacer a usted, hermana Marina Vázquez, usted que se encuentra allí, yo no la conozco, pero la pregunta para usted es: ¿usted también va a ser agradecida con el Señor? Usted contéstese allí, hermana Marina Vázquez. La forma de agradecer al Señor, si usted todavía no ha llegado a los pies del Señor, la forma de agradecerle es aceptarle. Y esta noche lo puede hacer. Y si usted ya está dentro del camino del Señor, pero por una u otra razón usted no está haciendo las cosas correctamente, la forma de hacer agradecido, amada hermana, es ser obediente. La obediencia. Para la familia Vides allá que se encuentra en los Estados Unidos, que el Señor la bendiga a esta familia allá, a cada uno por nombre, conforme a la voluntad, conforme a los propósitos. Maravilloso sea el nombre del Señor Jesucristo. Nos está pidiendo acá nuestra hermana Daniela Alfaro oración. Hermana Daniela Alfaro, ahora en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra, Señor, ahora en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, nosotros no sabemos si es por decaimiento espiritual, por fortalezas, por problemas, por enfermedades, pero tú sí conoces, Señor. Jehová de los ejércitos, ahora en el nombre de Jesús, pon tu mano sanadora, pon tu mano solucionando los problemas, las dificultades, las adversidades que mi hermana Daniela Alfaro, Padre, tiene, en el nombre que es sobre todo nombre, por el poder de tu palabra, Señor. Seas tú, Dios Todopoderoso, manifestando de tu gloria, de tu poder allí donde se encuentra ella. Ahora en el nombre de Jesús, obra en la vida de mi hermana Daniela Alfaro, Jehová. Ella ha acercado, Padre, estas palabras a ti y ha pedido que oremos por ella. Pero sabemos, Padre Santo, que sin ti nosotros no somos nada. Venimos delante de ti pidiéndote por la vida de mi hermana Daniela Alfaro, Jehová, que tú tengas misericordia de ella, que sea tu gloria y tu poder manifestándose ahora. Toda enfermedad, Jehová, no pertenece al cuerpo. Tú pagaste allá en la cruz, dice tu palabra, que pagaste
por todos nuestros delitos, por todos nuestros pecados, por todas nuestras enfermedades. Ahora en el nombre de Jesús, todo problema, toda enfermedad que mi hermana esté pasando allá, Daniel Alfaro dice que se siente sola. Ahora en el nombre de Jesús, ahora en el nombre de Jesús, quiero decirte, hermana Daniel Alfaro, que la presencia del Señor está con nosotros, que la gloria y el poder está con nosotros. Ahora en el nombre de Jesús, ahora tú la vas a sentir ahí donde te encuentras, por el poder de tu palabra, por el poder de tu Hijo amado Jehová. Ahora en el nombre de Jesús, que la gloria tuya, Padre, también descienda desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies, allá donde se encuentra mi hermana Daniela, Jehová. En el nombre de Jesús, hermana, tú no estás sola, tú no te encuentras sola. El enemigo te lo va a hacer creer que tú estás sola, pero tú no estás sola. Tú estás, hermana y hermana, el Señor está ahí al lado tuyo. Quiero contarte esta historia, es para ti, hermana Daniel Alfaro. No importa el problema, la dificultad que tú estás pasando, no lo importa. El Señor está ahí en la barca contigo. El Señor va navegando. Solo deja que Él navegue. Solo deja que Él dirija. Solo deja que Él dirija. Dice una anécdota, hermana Daniel Alfaro, que cierta persona iba caminando por la playa. Esta persona siempre acostumbraba a caminar con el Señor Jesucristo en la playa, y siempre miraba las huellas de Él y las huellas del Señor Jesucristo allí en la playa. Pero una vez que estaba pasando dificultad esta persona, una vez que estaba pasando problemas esta persona, y en medio del problema y en medio de la dificultad se sentía como estás tú ahí, que te sientes sola, que si te sientes sola, así se sentía esta persona. Porque cuando él caminaba como caminaba antes en la playa, ya no miraba cuatro huellas, sino que solo miraba dos. Él estaba acostumbrado a mirar las cuatro huellas, pero cuando solo miró las dos huellas, él se preocupó y dijo: Señor, ¿dónde estás? ¿Dónde te encuentras? De repente así te encuentras tú, hermana Daniela Alfaro. Te encuentras sola. El Señor Jesucristo a esta persona le contestó, porque ella le dijo: ¿dónde estás, Señor? Yo no veo, yo no miro tus huellas. Y le dijo el Señor: déjame decirte que las huellas que tú miras, las huellas que tú ves, esas no son tus huellas, esas son mis huellas, porque tú estás en mi brazo, yo te llevo cargada. El Señor Jesucristo, hermana Daniel Alfaro, no hay duda, no hay duda alguna, que Él está en medio del problema, la dificultad, en esa tristeza, en esa depresión que tú te encuentras. El Señor está ahí. Fíjate de mí, dice el Señor. Confía en mí, dice el Señor. Le invito, hermana Daniela, a que confíe en el Señor Jesucristo. Confíe en el Señor Jesucristo. Él está con usted. Él está ahí. Recuerde aquel episodio en la barca de aquellos, de los discípulos. Aquella tempestad que parecía que el barco ya se iba a hundir. Pero el Señor estaba ahí. El Señor estaba ahí para calmar la tempestad. Imagínese, hermana Daniela Alfaro, si el Señor pudo parar esa naturaleza impetuosa que muchas veces usted y yo miramos, ¿por qué no puede parar ese problema? El Dios que usted y yo tenemos es un Dios grande, es un Dios maravilloso, el que todo lo puede. Él es el Dios de lo imposible. Depositamos la vida de nuestra hermana Daniela Alfaro en sus manos. No está sola, hermana.
El Señor está contigo ahí, apoyándote, bendiciendo tu vida. Gloria, aleluya. Desde la coronilla de la cabeza, Padre, hasta la planta de los pies, úngela ahora. Ahora, Padre, haz la obra en ella. Ahora en el nombre de Jesús. Ahora en el nombre de Jesús. Maravilloso es el Señor. Gloria a Dios, aleluya, aleluya. Santo, santo. Maravilloso, aleluya. Leemos acá un mensaje, dice Lorena Vázquez. Dios le bendiga. Bendiciones, hermana Lorena Vázquez, bendiciones. Dice, le pido oración por mis hijos y por mi familia, por mi vida. Déjeme decirle, amado y amada hermana, que mis hermanos que cantaron alabanza, ellos salieron de su trabajo, de sus respectivos trabajos. Mi persona también salió de mi respectivo trabajo. Venimos acá, hermano y hermana, a adorarle al Señor Jesucristo. Pero lo que se dice, hermano, tiene como lema que nosotros estamos al servicio suyo. No importa la hora que sea, no importa el tiempo. Si usted pide oración, se dice está listo para orar por usted. Oramos por mi hermana Lorena Vázquez. En el nombre de Jesús, Padre. Venimos delante de tu presencia, Señor, pidiéndote una cobertura especial, una doble porción de tu Espíritu Santo para la vida de mi hermana Lorena Vázquez. Allá donde se encuentra, allá en ese lugar donde tú la tienes, Jehová, por el poder de tu palabra, por el poder de tu Hijo amado, bendícela a ella, bendícele a sus hijos, Padre. Cúbrela con tu gloria, con tu poder. Llénala de tu presencia. Mira la dificultad, la adversidad, el problema. Mira, Padre, la enfermedad. Ahora en el nombre de Jesús, que tu gloria y tu poder acobije, Padre, la vida de mi hermana Lorena Vázquez y sus hijos, Padre. Toda su familia, allá donde se encuentra, la familia Vázquez, Padre. Que tu gloria y tu poder pueda manifestarse, Jehová, desde la coronilla de su cabeza hasta la planta de los pies. Que tu gloria y tu poder llene, Padre. Restaura, Jehová. Restaura los corazones, Jehová. Fortalece, Jehová, a mi hermana Lorena Vázquez. Que tu gloria y tu poder se manifieste, Jehová, en la vida de ella y en la vida de los hijos de ella, Padre. En el nombre que es sobre todo nombre, Padre. Pedimos fortalezas para ella. Manténla firme, Padre, conforme a tu voluntad, conforme a tus propósitos. Y que tu gloria pueda manifestarse en ella, Jehová. Que tu presencia pueda manifestarse en ella, Jehová. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesucristo lo pedimos. Depositamos, Jehová, la vida de nuestra hermana Marina Vázquez, la vida de la familia Vides, la vida de nuestra hermana Daniela Alfaro, la de nuestra hermana Lorena Vázquez. En tus manos, Padre, los depositamos conforme a tu voluntad, conforme a tus propósitos. Seas tú manifestando de tu gloria, seas tú manifestando de tu poder. Ahora, en el nombre de Jesús, Padre, lo pedimos. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Poderoso. Agradecemos a los hermanos que se han quedado. Esas 15 personas que están todavía ahí mirando la transmisión. Bendiciones a ustedes. Que el Señor me le bendiga poderosamente en esta preciosa noche. Que el Señor me le guarde a cada uno por nombre, conforme la voluntad de Él, conforme el propósito que Él tenga en la vida de ustedes. Recuerde, amado y amada hermana, les esperamos los días lunes y viernes a las 7 de la noche. Estamos transmitiendo con esta página de CIC, Construyendo Iglesias Cristianas, para bendecir la vida de aquellos que están dentro del camino del Señor y también aquellos que están fuera del camino del Señor. Muy pronto daremos a conocer, hermano, el trabajo, el objetivo que tiene Construyendo Iglesias Cristianas. Estamos agradecidos con el Señor porque Él ha añadido personas que están apoyando, amado y amada hermana. Están apoyando económicamente con su tiempo. No solo económicamente, también con el tiempo. Están apoyando, hermano y hermana. Y que esperamos que sea de bendición.
Esperamos que sea de bendición para cada uno por nombre de aquellos que están escuchándonos en esta preciosa noche. Acaban de enviar un mensaje acá al pastor Ismael, allá en la iglesia de Des Moines, allá en Estados Unidos, en Iowa. Que el Señor me le bendiga poderosamente, pastor Ismael Escobar. Saludos a todos ustedes, amados hermanos, en Cristo. Dios les bendiga a todos ustedes. Bendiciones para usted, pastor, y para su congregación. Edwin Chaparro Sánchez, acá, nuestro hermano, aquí en la comunidad del Carbón. Que el Señor me le bendiga poderosamente, ahí donde se encuentra. Estamos ya por finalizar esta transmisión, amado y amada hermana, agradeciendo a cada uno por nombre de los que estuvieron en esta transmisión. Que el Señor me le bendiga. Estuvo con usted en el teclado el hermano Darwin Oliva, y también estuvo cantando alabanza nuestra hermana Liden Nivide, nuestra hermana Suheidi Tercero, nuestra hermana Cecia Tercero, y su servidor Eric Guillén. Se despide de ustedes, amado y amada hermana. Les esperamos este lunes a las 7 de la noche con el programa Una Luz en Medio de las Tinieblas, para llevar bendición a la vida de cada uno por nombre. Recuerde que 6C nació en los pensamientos de Dios para quedarse en los corazones de las personas. Transmitimos desde la comunidad de Islí, Balfate, Colón, para cada uno de ustedes. 6C le dice muy buenas noches, bendiciones.